Charlamos ahora con la diputada nacional de Chaco, del PRO, Marilú Quirós. Hola, buen día, Marilú, ¿cómo le va? Buen día, ¿cómo le va? ¿Cómo están ustedes? En un lindo sábado hoy. Muy bien. ¿Usted es fanática de algún equipo de fútbol, diputada? Y hoy me queda preguntarlo, ¿vio? Bueno, de Boca, pero ya de Boca. Bueno. Suerte para la tarde, entonces, diputada. ¿Qué quiere que le diga? Acá se ganó un adepto y dos que están ahí, en la delicada línea. Bueno, vamos a empezamos con un poquito de humor porque la realidad es bastante dura, ¿no? Entonces, es bastante dura. Sí, claro. Totalmente. Bueno, yo voy a empezar con algo lindo. Chaco se está preparando para un recambio desde hace muchos años y supongo que están ansiosos por bueno, empezar a trabajar y empezar a tener un Chaco distinto y nuevo, ¿no? ¿Cómo está la situación? Digo, ¿qué es lo que van a encontrar a partir del 10 de diciembre? Mira, tierra arrasada, porque realmente las cosas que se están haciendo antes de dejar son tremendas, 17.000 pases a planta. Sí, me habían comentado eso, sí, claro. No, tremendo, tremendo. Realmente, mira, una cosa pintoresca, dantesca, por ejemplo, que están vaciando casa de gobierno, llevándose aire acondicionado, computadoras, y esto parece sacado de la irrealidad, pero es real. Sí, claro. Y la verdad que... Espero que les dejen por lo menos las ventanas y las puertas. Sí, mira, no lo sé, pero así, en ese estado, dejar una provincia... Tremendo. Es tremendo, tremendo. Chaco es una de las provincias más pobres del país, recibiendo la cuarta coparticipación, o sea, dinero recibe, y mucho. Y realmente se hace clientelismo, se hace política, se empobrece a la gente, se la tiene sometida... Y ese es el Chaco. Y tenemos elecciones mañana. Mañana domingo se elige el intendente de la capital, o sea, de Resistencia. Y también estamos muy expectantes. Ojalá que las cosas salgan como tienen que salir. Gracias a Dios, después de mucho, de 16 años, pudimos cambiar el gobierno. Ustedes saben, Coqui Capitanich estuvo todo ese tiempo ocurriendo todo esto que estoy comentando. Y tras mucho trabajo, mucho esfuerzo, concientización, hemos logrado que Leandro Esdero pueda ser elegido gobernador, que va a asumir el 10 de diciembre. Tarea difícil se viene, porque cuando uno recibe algo arrasado, es mucho más complicado ir levantándolo. Totalmente, pero ¿sabes qué es lo importante? Que la gente tome conciencia en qué estado recibimos esta casa. Claro. Que tenemos que empezar con los cimientos. Y que tenemos que poner todo de cada uno para sostener, ¿no es cierto?, dentro del marco de la verdad, la transparencia. Leandro Esdero es una gran persona, está preparada y realmente ha recorrido cada centímetro de la provincia del Chaco. Diputada, antes de ir a lo nacional, y el otro tema que yo sé que preocupa allí en Chaco es los movimientos sociales. Sí, Emerenciano Sena y su familia están detenidos por el caso de Cecilia, pero los grupos que quedaron, yo recuerdo haber leído hace unas semanas atrás, amenazantes contra Esdero antes de asumir, de que no recibía, de que tenía que escucharlos a ellos y no cortar, porque si no iban a salir a la calle a cortar. Totalmente, ya lo están amenazando. Mira, tenemos más de 500 grupos de estos sociales en Chaco, es tremendo. Amenazándolo ya antes de asumir, ¿no es cierto?, de que cómo iban a pasar la Navidad y la fiesta, porque si no le cortaban las calles, las rutas, le hacían de todo, la verdad, impresentable. Esto se ha judicializado, como todo lo que está haciendo Marcela Acuña, que está desde la cárcel amenazando a los fiscales, está haciendo huelga de hambre, no sé, la verdad que son impresentables, hay muchas cosas que hay que cambiar. No pueden tener celulares y estar comunicados y haciendo amenazas dentro del penal. La verdad que es deplorable y esas son cosas que hay que ponerle control. Esa es la realidad que vive Chaco. Claro. Porque es una cosa que hay que decir. El gobierno hasta el 10 de diciembre es Jorge Capitanich. O sea, hay que hacer los reclamos a Jorge Capitanich. O sea, ya le están haciendo amenazas a Leandro antes de asumir. Y haciendo todo tipo de trapisondas, como esto que contaba yo, no solamente los 17.000 pases a planta, sino también
desmantelar casa de gobierno y las entidades públicas. La verdad, no sé qué vergonzoso, qué vergonzoso, ¿no? Que la política argentina, la realidad argentina. Uno está escuchando esto, esto se hacía hace, qué sé yo, 40, 50 años, que se sigue haciendo. ¡Qué tremendo! Y así estamos, y por eso la gente no cree en los políticos. Claro, y tiene razón. Yo cuando salgo a caminar, porque camino también mucho Chaco, y uno da la cara y se pone en el lugar del otro, y se da cuenta que la gente tiene mucha bronca, y tiene razón. Porque son tres o cuatro, como decía la canción de esta, que por pocos atorrantes nos ponen a todos en la misma bolsa y no somos todos iguales. Y la verdad que la gente está muy enojada, con razón, porque en lugar de encontrar respuesta tenemos 140% de inflación, no tenemos combustible, no se puede comprar, la salud está deteriorada, no hay insumos para poder hacer cosas que son elementales. Entonces la bronca realmente es muy fuerte, y la verdad que la gente tiene razón, porque estamos yendo para atrás. Estábamos éramos sextos en el mundo, hoy somos 140. La verdad es que somos impresentables. Y diputada, y ahora sí, yendo a lo nacional, yo vi que usted el otro día en la sesión se acercó a Javier Milei, quien es candidato y posiblemente es uno o dos que puede ser presidente, y usted fue muy clara, dijo que hay que trabajar cuando la patria está en peligro, hay que tomar decisiones, y se acercó a Javier Milei. ¿Cómo explicarle a la sociedad, teniendo en cuenta también la realidad de cada jurisdicción, que hoy Juntos por el Cambio, que apostaba a estar en balotaje, se quedó afuera, pero está dividido? Están los que quieren la neutralidad, que son los gobernadores, que uno los puede entender porque no pueden jugarse por uno y por otro sin saber quién va a gobernar, y con el que gobierne ellos se tienen que sentar, pero los que no gobiernan, que se dividen, los que están con Milei, los que están con Massa, los que no están con ninguno, y es muy difícil entender por qué aquel con el que se llegó a discutir y que le decía a Patricia Bullrich que era una asesina o que ponía bombas en jardín de infantes, hoy un sector de Juntos por el Cambio lo está apoyando. Bueno, primero no creo en la neutralidad. Ajá. Vuelvo a decir lo que dije, cuando la patria está en peligro hay que hacer algo. Mira, yo hay una frase, los tibios los vomitaré en la boca, dice la Biblia. No, este no es momento de tibios, este es momento de tomar decisiones, porque la patria está en peligro y tenemos que hacer lo que tenemos que hacer. Muchas veces lo que se tiene que hacer no nos gusta, pero hay que hacerlo. Porque, ¿sabes qué? Nosotros representamos al pueblo, y el pueblo espera decisiones, no tibios. Y no, tampoco creo en las divisiones. Yo creo que las cosas, cada uno se va mostrando como es cuando el escenario te pone en cierto lugar. ¿Viste? ¿Quién estaba de un lado del otro? ¿Quiénes jugaban para uno? Yo creo que las cosas se van poniendo de relieve. ¿Dónde está cada quien? Acá tenemos que trabajar por y para la gente. Y eso, así que yo claramente tengo una posición tomada y voy a trabajar. Hay que fiscalizar, hay que mirar, hay que cuidar, hay que buscar la transparencia. ¿Ale? Sí. Alejandro, ¿estás? Sí, cómo no, ¿qué tal? ¿Qué tal, cómo estás? Buenos días. No sé, yo quería... bueno, en virtud de esto, primero, volviendo a la provincia, ¿no? Yo quería preguntarle acerca de la cual, siendo como señalaba, la cuarta coparticipación federal por habitante, ¿no?, del país, ¿qué pasó? ¿Hubo mucha corrupción o mala inversión de los recursos federales? Las dos cosas. Nosotros tenemos ahí un agujero negro tremendo, que van todos los recursos que entran a la provincia, y nada, se sabe qué pasa, qué sucede. La corrupción que hay en el Chaco es tremenda, tristísima, y la pobreza tremenda también. La verdad que yo siempre digo, Chaco duele, y Chaco es una provincia que tiene tantas cosas maravillosas, pero la gente, es lo que se ve, es eso. La pobreza, la indigencia, la desnutrición, eso. Pero somos el país de las esculturas que más tiene en todo el país, y estamos en el mundo, esculturas a cielo abierto, y tenemos el impenetrable, tenemos un meteorito, tenemos aguas termales, tenemos su gente maravillosa que tiene ganas de salir adelante, y tenemos todo por hacer. Y estos 16 años de atraso que hemos tenido en la provincia es lo que se ve, o sea,
Realmente cómo están desmontando nuestros bosques es impresionante. Y todo tiene que ver con los mismos de siempre. Corrupción. La corrupción mata, la corrupción empobrece, embrutece, porque otra cosa, mirá, no me alcanza la acuarela para pintar lo que es Chaco. Vos sabés que los chicos de las escuelas rurales de tercer grado no saben contar hasta 20. Lo vi y lo viví. Entonces vos decís, ¿qué va a pasar? Esta brecha educacional que tienen nuestros niños realmente es tremendo. Tenemos que trabajar muchísimo, tenemos que ponernos de acuerdo y no tenemos que ser tibios. Diputada, pero es cierto todo lo que usted dice, coincido. Va a ser muy difícil gobernar con un resto de población que debe estar todavía comandada por Capitanich. Totalmente. Y que van a tratar de hacer lo imposible, porque lamentablemente es así, ¿no? Hay una parte de la política que no es perdí, acompaño, aunque tenga otra postura, sino es perdí y te hago la vida imposible para que no puedas gobernar bien. Sí, es así, pero tenemos que ponernos fuertes y eso es lo que hay que hacer. Y la pregunta es, ¿por qué muchos queremos ver a veces a los responsables pagar sus cuentas? Quisiera verlos presos, le juro que no sé si preso, pero pagar sus consecuencias, es decir, no sé, si robaste, que todo lo que robaste vuelva al pueblo, por lo menos, ¿no? Sí, que lo devuelvan. Claro. Ahora, eso no pasa. Vos sabés que yo ya soy una señora grande, tengo 66 años, me puse en política, vengo de la parte privada, vivo del campo, y me puse a trabajar en política porque quería cambiar la realidad, porque hay que involucrarse, porque no tenemos que ser tibios. Vuelvo a decir esto. Y realmente da vergüenza y da asco las cosas que uno ve. Pero hay también mucha gente que sueña, que piensa y que trabaja para que las cosas sean diferentes. Esa gente que sueña y que trabaja para que las cosas sean diferentes está empezando a hacer mucha más, porque digo, hay un cambio también en la forma de votar de la gente, por eso los resultados que se están viendo a nivel nacional, pero también a nivel provincial. Esdero gana después de muchos años, pero además yo estaba viendo que Milei salió segundo en Chaco, no recuerdo cómo salieron las PASO, pero entre Milei y Patricia Bullrich, la suma, son más votos de lo que sacó Massa. ¿Hay un cambio en la forma de votar del argentino, más allá de lo que suceda el 19 de noviembre, digo? Hay un cambio, sí. Hay un cambio. La gente no es más tonta, la gente decide, la gente toma decisiones. Sí, hay un cambio. Y eso a mí me lleva a un marco esperanzador de que realmente haya un cambio en esta Argentina, que tanto lo merece, que tanto está pidiendo a gritos que haya un cambio, que la gente realmente se involucre, que empecemos a colaborar con cosas que se han perdido. La cultura del trabajo. Un país no sale adelante si no se trabaja, si no se estudia, si uno no se capacita, y eso hemos perdido. Necesitamos eso, necesitamos recuperar y vamos a salir adelante, porque este pueblo, este país tiene para dar muchísimo, pero si nos ponemos entre todos las pilas y sabemos que solamente el trabajo, la dedicación y el esfuerzo nos va a llevar al logro de nuestros objetivos. ¿Ale? Sí, no me ha quedado claro, digamos, en virtud de todos los propósitos, es decir, la ubicación personal, o digo, de su que sostiene, es la hora en el balotaje, ubicarse del lado de Javier Milei. Totalmente, por supuesto, por eso dije, no es momento de tibios, es momento de tomar decisiones, y mi decisión fue esa, la que tomó el presidente de nuestro partido, Mauricio Macri, y es irnos por este lado. Así que vamos a trabajar, vamos a fiscalizar y eso, las cosas que tenemos que hacer como ciudadanos y como representantes del pueblo. ¿Y cómo imagina el próximo Congreso? Pues más allá de quien gane, ya sea Milei o Massa, es un Congreso nuevamente donde nadie tiene mayorías. Y se necesita diálogo. Los últimos años el Congreso casi no ha tenido sesiones ordinarias, son todas sesiones especiales donde el que llama impone el temario sin consultarle al otro, y se necesita dialogar también. Y tendremos que madurar también y tenemos que dialogar, porque acá el problema no somos nosotros sino la gente. Y cuando nosotros que estamos, vuelvo a decir, representando al pueblo y tenemos que hacer lo que tenemos que hacer, realmente entramos en una política diferente donde tenemos que empezar a mirarnos, a darnos la cara y a ponernos de acuerdo. O si no, no ese es el lugar que tenemos que estar, ¿eh? Tenemos que dedicarnos a otra cosa. Si no podemos dialogar para llevar soluciones, entonces estamos en el lugar equivocado. Diputada, es mi postura, ¿eh?
Tomando un poquito lo que recién Alejandro preguntó y este debate entre Milei y Massa, yo estoy de acuerdo con que siempre hay que tomar postura, lo que pasa que está difícil, ¿no?, la elección. Los dos candidatos tienen sus cosas. Patricia Bullrich y junto con Macri pusieron, creo que eran 10 puntos en los cuales querían que Milei tomara otras decisiones. Lo vemos a Milei ir para un lado, ir para el otro. Digo, ¿qué seguridad hay de que una vez que estén trabajando juntos, Milei no retome algunas ideas que al PRO no le gustan, por ejemplo? No es algo, yo te cuento, las cosas, las decisiones van a tener que pasar por el Congreso. Así que yo puedo tener toda la intención de hacer algo, pero cada decisión va a tener que pasar por el Congreso y se va a tener que debatir. Le guste a quien le guste. Así que ese es el marco que tenemos, que nos avala. O sea, las cosas que son coherentes, obviamente que apoyaremos, y las que no entrarán en debate. Y este trabajo en conjunto en el Congreso, yo estaba mirando que hoy, yo no sé si debe ser por primera vez desde que volvió la democracia, Chaco, Santa Fe, Corrientes y Entre Ríos tienen 4 gobernadores que pueden trabajar a fin. ¿Eso beneficia a Chaco y ese trabajo puede llegar a verse en el Congreso entre los diputados de Juntos por el Cambio, porque hoy siguen siendo Juntos por el Cambio, que hagan un trabajo que beneficie a esas 4 provincias en la región? Sí, por supuesto. Marilú, sí. La verdad, hizo muy bien en empezar a meterse en la política. La política necesita más gente así, sí, que tenga la convicción, la decisión y las ganas. Así que, ojalá te pueda... Comento. Ojalá sí, pueda una ser... nieta que se fue del país. Claro, tengo una nieta que se fue del país. Claro. Tengo un hijo, tengo otros que se quieren ir. No quiero que se vayan. Quiero que se queden en este país bendito que tiene todo para dar. Entonces hay que jugarse, hay que ser valiente, hay que dar la cara. Y tenemos que mirar un marco de transparencia y honestidad, que es lo que le está faltando a este país. Nos alegra gente así que se meta en la política y que tenga las ganas y el espíritu de trabajar. Le agradecemos muchísimo esta nota y bueno, lo mejor para su gestión. Muchísimas gracias a usted, a sus órdenes. Un abrazo grande. Hablábamos con Marilú Quirós, diputada nacional por Chaco, que nos contaba un poquito qué es lo que está pasando también en Juntos por el Cambio.